Que para nosotros es una satisfacción el poder organizar este tipo de evento, en este caso boxeo, el estar acompañado aquí, por supuesto, por el presidente de la Federación Española de Boxeo, por el presidente de la Federación Valenciana, que han confiado en la Nucía para organizar este duelo entre España y Rusia, y por supuesto encantadísimos y muy agradecidos que en este torneo pues nos acompañe el embajador de Rusia en España, que se ha desplazado desde Madrid para estar aquí en la Nucía. Ha estado todo el día visitando el municipio, le hemos enseñado distintas infraestructuras, nuestra ciudad deportiva, la sede universitaria, la Auditoria de la Mediterránea. La verdad que para nosotros una satisfacción. El colectivo ruso cada vez es más numeroso en la provincia de Alicante, en la Marina Baixa y en especial también en la Nucía. En los últimos años ha crecido el número de empadronados rusos y por lo tanto todo tipo de acciones que hagamos desde el Ayuntamiento con colaboración con la Embajada de Rusia pues es beneficioso para que cada vez sean más rusos los que se desplazan a la Nucía, compren casas, se queden a vivir aquí o simplemente que hagan turismo y conozcan nuestro municipio. Me parece excelente, ¿sabe? La iniciativa que surgió de nuestras compatriotas y fue apoyada por la alcaldía de la ciudad de Nucía, por las federaciones del boxeo española y valenciana, me parece muy importante porque deporte une a la gente, como se dice. Estoy muy impresionado por todo el área deportiva, por la última generación de instalaciones, por mucha gente que utiliza en la ciudad y hasta vienen de otros sitios para inscribirse, para tener abono y, como me explicaron, para, digamos, hacer ejercicios aquí. Vienen equipos de diferentes países para entrenarse y descansar. Yo, sinceramente hablando, no sabía que hay un lugar tan bueno, tan moderno, tan deportivo aquí, en esta zona. Me parecen unas instalaciones impresionantes, no las conocía, me habían hablado de ellas, yo llevo 8 meses solo como presidente y desde luego estoy convencido de que vamos a hacer aquí más eventos como el de hoy o seguramente más importantes. Y a la Concejalía de Deportes por hacer que esta velada de boxeo se pueda realizar aquí. Y bueno, muy feliz y muy contenta porque he ganado por KO técnico y debutando con la selección española. Mirando a ver si puedo entrar en las próximas Olimpiadas, ya que la edad es de mujeres es hasta 40 años. Y bueno, yo llego, tengo 35, he empezado un poco tarde, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Pues no lo hubiera pensado hace unos años, pero el que se propone algo con corazón y con constancia lo puede llegar a conseguir.